Queridos amigos, bienvenidos sean ustedes a un kiosco más. En esta ocasión nos encontramos en La Barca, Jalisco, muy cerca de Guadalajara, a 120 kilómetros. Una ciudad bellísima, con unos portales señoriales aquí en este jardín espléndido. Y bueno, también tiene una birria muy sabrosa, productos lácteos. Estamos a un ladito del estado de Michoacán. Hay un río que divide y esa es la frontera. Están las famosas cazuelas de Don Toño, cazuelas voladoras tan sabrosas. Y hay un atractivo también muy bello que es La Moreña. Un edificio con una arquitectura extraordinaria, un museíto con los personajes de este pueblo que ya es ciudad y desde luego unos murales extraordinarios, muy bien conservados. Disfruten pues de lo que van a ver a continuación aquí en La Barca, Jalisco. Nací por el rumbo de Guadalajara. La Barca, Jalisco es mi tierra natal. Tierra pintoresca, linda, campirana. Puedo asegurarles que no hay otra igual. La novia es sincera, linda, provinciana. Se duerme entre flores, perfume de azahar. Su nombre y su cargo, señor, por favor. David Núñez Gómez, administrador de este Centro Cultural La Moreña. Centro Cultural La Moreña. ¿Qué fue La Moreña y qué es La Moreña? Yo creo que La Moreña representa para nosotros los barquenses, se puede decir el, no sé, la célula más importante de cultura, la expresión artística más sobresaliente, porque esta casa está considerada como patrimonio nacional, como monumento, y dentro de esta casa pues se encuentran 500 metros aproximadamente de pinturas murales que corresponden a una época pues del Segundo Imperio, de Maximiliano. En ese tiempo esta casa era propiedad del señor Francisco López Velarde, le apodaban el Burro de Oro. Y este señor, bueno, tuvo dentro de sus cosas excéntricas que hacía el haber invitado a Maximiliano a que viniera, que conociera sus propiedades. Y precisamente esta casa fue acondicionada y decorada. Mandó traer al mejor pintor, se puede decir, de la época. Y fueron pues plasmadas estas pinturas costumbristas en la segunda mitad, a principios de la segunda mitad del siglo XIX. ¿El autor, por favor, de las pinturas? Pues se cree que estas pinturas fueron pintadas por Gerardo Suárez, un pintor jalisciense, que bueno, pues aquí deja su obra maestra. Muchos televidentes se van a preguntar, ¿por qué el mote del Burro de Oro? ¿Por qué? Siempre se decía pues que este señor, se maneja la situación de que no era muy estudioso, como que en su infancia o durante sus primeros estudios no tenía mucha inteligencia, pero parece ser que no era eso finalmente, o sea que de ahí partía ese mote, ¿verdad? Que su mamá o él llegaba con la queja a su mamá de que le decían que era muy burro, pero la mamá le decía, pues no te apures, serás burro, pero diles que es Burro de Oro por el dinero que tienes. Entonces era una de las cosas o de las razones que pudieran ser. Muy bien, en la actualidad vemos que hay galerías, aparte de ser este centro cultural y de tener estos murales, vamos a llamarles murales, aunque no sea al fresco, pero están sobre un muro. Tenemos salas de exposiciones y luego un museíto. Háblenos de las salas de exposiciones, qué muestras tienen, qué clase de artes plásticas manejan y háblenos de los personajes ilustres de esta bella ciudad. Bueno, primeramente yo les podría decir que la Secretaría de Cultura, a través de la Dirección de Edificios Culturales, de la Dirección de Patrimonio Cultural en el Estado, ha distribuido algunas salas, por supuesto, algunas con una iniciativa muy importante de parte del cronista de la ciudad, el licenciado José Luis Razo Zaragoza. Usted podrá ver que esta casa tiene una sección
que forma parte del archivo histórico de la ciudad de La Barca, Jalisco, donde hablaremos de esos datos importantísimos que el licenciado José Luis Razo Zaragoza ha acumulado y los ha regalado y los ha donado para que estén en esta casa. En otra área podemos observar muebles que fueron adquiridos con el fin de ambientar esta casa. Algunos de ellos pertenecieron a las, pues se puede decir, al menaje de casa de el señor Francisco Velarde. En estas tres salas están precisamente estos muebles austríacos, franceses, algunas alfombras, en fin, podemos de alguna manera percibir ese ambiente que se respiraba en esa época del siglo XIX. Si usted hace un recorrido por este archivo histórico, podrá usted encontrar, o el visitante podrá encontrar, desde algunos, vamos a decir, muestras de fósiles, de mamut, de animales prehistóricos, así como cerámica que se ha encontrado en esta localidad. Encontramos también los datos históricos de la fundación de La Barca en el año de 1553, el 4 de mayo para ser exacto, tenemos nosotros esta fecha que el cronista de la ciudad nos tiene y nos da como fecha de la fundación de La Barca. Posteriormente y en forma cronológica usted va a poder ver algunos documentos de la época virreinal. Tenemos también un documento importante que tiene todas las firmas de Morelos, de Aldama, de todos los caudillos que acompañaron a Miguel Hidalgo, y dentro de ellos se encuentra la firma de un hombre que se llama José Guadalupe Huidobro Hernández. Este señor es de La Barca. Curiosamente, otro dato, pues, que nuestro cronista lo aplica, pues, precisamente ahí, lo investiga y sabemos que también un barquense estuvo dentro de ese movimiento histórico. Bueno, hay algo de tauromaquia. Nuestro cronista, el licenciado José Luis Razo Zaragoza, ha tenido a bien guardar algunos programas que nos hablan de 1913, de tiempos ya muy añejos, y que desde entonces podemos darnos una idea de que han surgido o han pasado por este lugar figuras enormes del toreo. ¿Quiénes, por ejemplo? Pues Silverio Pérez, han estado por aquí, Gaona, Silvetti, en fin. Háblenos de los horarios, de los días que se puede visitar La Moreña, y del costo, porque muchos televidentes van a querer traer a sus familias para contemplar esta maravilla de murales tan bien pintados, pero además toda la historia que encierra. A la niñez, a la juventud le interesa saber historia. ¿Cómo no? Para que ustedes puedan admirar estos murales que están considerados como los más extraordinarios del siglo XIX, pueden ustedes visitarlos, vamos a decir, en horario normal, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 7 de la tarde. Los días que se cierran aquí son los jueves y el domingo por la tarde. Entonces, lo que ustedes van a pagar aquí, bueno, no van a pagar nada. O sea, la entrada es completamente gratis, es una cortesía de la ciudad, de la Secretaría de Cultura, entonces es un lugar que lo pueden visitar. ¿El domingo está abierto hasta las 2 de la tarde? Así es, hasta las 2 de la tarde. Muy bien, entonces se cierra el jueves y el domingo por la tarde, pero hay bastante tiempo para que lo visiten. Les recomendamos La Moreña. Vecina y amiga de la Michoacana, mujer mexicana que inspira a cantar. David, ¿qué es La Barca en la actualidad? ¿De qué vive y de qué ha vivido? La Barca es un lugar muy especial que precisamente con el río Lerma a su paso ha dejado sus bondades en la agricultura. La Barca es una zona completamente agrícola. Hay dos periodos de siembra, el temporal y el de punteo. El sistema de riego, pues, permite que en esta población, en esta región de la zona ciénega, pues, se cultive el sorgo. La Barca ha sido, se puede decir, de alguna manera distinguida por el monto, el número de toneladas que se producen en el país, pues.
Esta ciudad de La Barca, aparte de la agricultura, cuenta con la ganadería, de ahí sus famosos quesos y panelas. Y sus birrias. La birria, caray, que hay que probarla, ustedes ya la probaron. Pues esto, repito, es más que nada de lo que vive La Barca. Hay industrias que recientemente ya, vamos a decir, han cambiado lo que era, pues en aquellos tiempos que La Barca únicamente vivía o dependía exclusivamente de la agricultura, el comercio, por supuesto, también. Ahora ya hay algunas industrias, hay algunas gentes que han invertido y ahora presenta pues algunas alternativas para la gente que está estudiando y que normalmente ha emigrado a otros lugares por no encontrar fuentes de trabajo. Esto, repito, no es todavía una solución, pero sí creemos que pronto La Barca habrá de tener alternativas para la gente joven. También podemos decir que La Barca pues vive precisamente de lo que es la visita de la gente. Aquí vamos, recalco nuevamente lo del comercio, las artesanías. La Barca tiene sus fiestas, que esto lo distingue también de otras poblaciones, que aún conserva ese aspecto provinciano. Por ejemplo, en las fiestas patronales, que son del 1 al 12 de diciembre, pues tú podrás observar, o la gente puede ver, el tipo de arreglos de calles. Todas las amas de casa, los señores, los vecinos, pues adornan sus calles, y es un espectáculo digno de verse, que en pocas poblaciones tenemos oportunidad de admirar. De estas fiestas podemos enumerar algo otras cosas, ya abordando lo que son las tradiciones. Podemos decir que todavía vemos aquí las pastorelas. Recientemente, el pasado día 2 de la Candelaria, es el término de que pues se pueden observar este tipo de tradiciones muy significativas en lo que es el aspecto cultural. Entonces, empezamos en enero, el 31 de enero se puede decir que La Barca inicia con unas fiestas muy tradicionales en el templo de San Juan Bosco. Posteriormente viene lo que es el periodo de Cuaresma, lo que son los altares, muy tradicional aquí este tipo de festejos, de celebraciones en forma muy tradicional. Todavía vemos que se da el agua fresca, que viene la Semana de Dolores con esas tradicionales paletas, los regalos, los obsequios, el arreglo, la manzanilla en los altares. Todo esto lo podemos pues todavía admirar. Y en enero, perdón, en mayo, continuamos con la celebración del festejo de la fundación de La Barca. En 1553, un 4 de mayo, se funda La Barca. Esta fecha, repito, es histórica y hasta la actualidad se sigue recordando con festival cultural, con actividades muy propias que nos recuerdan esa fecha cuando La Barca fue fundada, con, se puede decir, con pobladores de toda esta región, desde Atotonilco, Losayo, Degollado, Poncitlán, Ocotlán, Jamay, Cuitzeo, Poncitlán, Tototlán, Zapotlán del Rey, Chapala, Jocotepec, Tizapán el Alto, Tepatitlán, Arandas. Todas esas poblaciones o gente de esas poblaciones vinieron a fundar, se vinieron a fundar la Puebla de Santa Mónica de La Barca, que en ese tiempo pues era únicamente lo que podemos ver en este río, el paso de las barcas, antes así le nombraban, vamos al lugar de las barcas. Se ayudaba pues con esa barcaza a transportar o a la gente que iba rumbo a Guadalajara o que de Guadalajara iban rumbo a la antigua Valladolid y Morelia. En ese trance pues o con esa actividad se fue siendo un lugar de, se puede decir, de hospedaje y se convirtió en una población. Ya se le da el nombre de Santa Mónica de La Barca. Según don Simón Jorge de Verapaz, el fundador o el cacique que fundó, según las ordenanzas de Carlos V. Háblanos del vapor famoso que llegaba, ¿sabe hasta dónde? A ver. Bueno, repito, después de este nombre que se le ha dado a La Barca de Chignahuactengo, lugar a la orilla del río Grande,
viene a darse la fama por este caudaloso río Lerma, el más grande de la República Mexicana. Un río que en otros tiempos era totalmente navegable en todos los tiempos, y había un vapor en Chapala, quizás algunas personas puedan recordar el famoso vapor Libertad, que surcaba estos lugares y que tomaba todo lo que era el río Lerma, pasaba por esta población y iba hasta allá, hasta Querétaro. Todavía existen algunas evidencias de este transportador o este transporte marítimo que hacía las veces pues de un lugar en donde la gente podía transportarse de un lugar a otro con toda la comodidad, con dos pisos. Era un vapor de lujo, por supuesto. Entonces, pues esas evidencias las tenemos y nos da gusto poder platicarlas, pero por otro lado vemos con tristeza que ahora el río lleva muy poca agua, que ya no tenemos esos caudales que se tenían en otros tiempos. ¿En dónde nos encontramos? ¿Dónde está ubicado este templo? Este templo está ubicado en el primer cuadro de la ciudad, pero está al lado sur de lo que son los portales de la Moreña o los portales de la plaza principal. Se puede decir que este templecito yo lo describiría como una joya arquitectónica que tiene todo. Desde la entrada podemos observar su atrio con cantera, hecho de cantera, con la herrería forjada en ese tiempo. Y podemos observar que todo lo que es en cornisas, los adornos que podemos ver en lo que es el retablo del templo, vemos esas columnas hermosísimas, todo en cantera. ¿Qué podemos decir de la madera que se encuentra en las puertas de lo que es el confesionario? Se puede decir que es obra de arte, y hablábamos de la manufactura. Gente de la barca realiza este trabajo. La noche duerme tranquila, la luna se ve brillar, se oye el rumor de maizales. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Su nombre y su profesión, por favor. Jesús Escobar Magallón, comerciante. Don Jesús, estamos saboreando unos borrachitos, no agraviando aquí a los presentes. Y qué cosa más deliciosa. Mire, yo había comido borrachitos, pero como estos no. Sí. Vemos otros dulces caseros en la vitrina. Sí. Háblenos de estos dulces. Y si viene de familia, el dulce casero, por favor. Sí, sí, o sea, mi abuelo, él es de herencia, ¿verdad? Todo se acercó a mi papá y enseguida ahorita nosotros son los que hicimos. Son las mismas, pues, ingredientes que se hacían hace, ¿qué será? Pues, 100 años, ¿verdad? O sea, viene en tradición, ¿verdad? Es más que todo eso, regional, tradicional, el dulce. ¿Esos ingredientes consisten de qué, por favor? Pues todo natural, específicamente nada de esencias ni cosas artificiales. Todo es natural, incluso nosotros vamos al establo por la leche, en casos también de hace años que datan pues de puro cobre grueso, toda pues con la misma usanza de hace tiempo, lógico ya la leña no, pero con el gas es la única diferencia que se cocen, pero los mismos. ¿Y qué más le ponen? Pues, leche y azúcar y un porcentaje mínimo pues de alcohol en el caso de a los borrachitos, ¿alcohol de caña? Sí, sí, mínimo, o sea, es una cuestión nada más para darle el sabor, ¿verdad? Y los diferentes, los demás pues son en diferente, ¿verdad? El jamoncillo, el cocada y cosas pues diferentes, pero todo tradicional. ¿Qué otros nombres de dulces tiene a la mano aquí que recuerde? Pues aquí está la tortillita de leche, cocadas, jamoncillos y muchos más que en un futuro vamos a hacer, ¿verdad? Es puro dulce típico de aquí. ¿Usted tiene recuerdos de cuando salían sus abuelitos o su padre con mesitas a la plaza del pueblo? Aquí en el portal, incluso toda la gente pues de aquí en la barca sabe de esos dulces, en el portal se vendían y, ¿verdad? Y a un ladito seguimos aquí ofreciéndole a la gente el dulce. Señor, pues muchísimas gracias y queridos amigos, cuando vengan aquí a la barca, prueben un borrachito, ¡qué delicia! Gracias. Sí, de nada, servirle. Y el canto de los vaqueros me hace despertar.
el canto de los vaqueros. Don Toño, me platicaba usted de que una vez llevaron cazuelas a Guadalajara. ¿A dónde las llevaron? A la ciudad de Guadalajara, ahí salía el comercio, ahí al centro de Guadalajara, ahí le llevamos y le regalamos. ¿Y cómo reaccionó la gente? ¿Qué decían? No, pues bien, todos me saludaban y me gritaban, palpaban las manos. Aquí venían pues a comer, todas las familias aquí. Siempre. ¿Y cómo se le ocurrió? Porque me dicen que usted es el primero en inventar las cazuelas. ¿Cómo se le ocurrió? Pues cuestión de parranda con amigos. Y ahí se vino la cosa de las cazuelas. ¿Ah, sí? ¿Qué dijo? Tráiganme una cazuela y les voy a preparar algo. Ahí nos comíamos el caldo miche en la cazuela. Se lavó bien y ahí se hizo una cazuela y les gustó y ahí va, y ahí va. ¿Y qué le pusieron esa vez al brebaje? Un refresco prieto, como coca, o pepsicola, unos trozos de hielo, unos trozos de fruta, de lima, naranja, limón, y yolitos y un aguardiente blanco madero. Y se mezclaba muy bien con una botella duro. Y adentro. Ah, ¿con una botella lo mezclaban? Sí, con una botella a la vuelta y vuelta, con volantín. Oiga, me dice que la naranja tiene que ser agria, ¿verdad? Ah, claro, es la que da sabor. ¿Y desde cuándo tiene aquí este restaurante, Don Toño? Era unos 60, 70 años. ¿Y qué servía cuando empezó? ¿Qué se servía? Pescado, toda clase de pescado. Por ejemplo, el caldo michi, ¿cómo lo hacían? Pues una olla grande de real. Antes se preparaba la comida todo en puro material de barro, ollas, comales y todo, con leña. Y ahora ya no sirve porque se echa gas y se echa muchas cosas que no. ¿Verdad que el sabor no es el mismo? No, nunca. Don Toño, ¿y por qué se llama el restaurante Arroyo de Comala? Porque así está en las escrituras. Así está en las escrituras. Sí. Y fíjese que yo llegué aquí hace como 25 años a comer. Y me impresionó mucho que lo primero que me sirvieron fue una lechuga tierna. Háblenos de las lechugas. Oh, pues es la buena, es la mera buena. Una lechuga tierna con jugo de limón, con jugo de naranja, con salecita y tantito chilito. Eso es bueno. Y aquí las cultivan en su predio, ¿verdad? Aquí mero, aquí hay muchas. ¿Qué más cultivan aquí? Pues toda clase de verdura. Te voy a regalar unas de esas lechugas, de esas, de orejona, de esas. Me las llevo, porque mire, yo soy muy, parezco conejo, me encanta la ensalada. No, es muy buena la lechuga esa. Don Toño, ¿y qué se sirve? Aquella vez yo me comí una carne asada, pero en la actualidad, ¿qué se sirve de comer? Pescado, toda clase de pescados, carne de res, carne de puerco, y pues de las demás carnes que hay de venta, ¿verdad? Háblenos de los colinabos. Yo no, en mi rancho no había colinabos, puros nabos o puros colis, pero colinabos no. A ver, ¿cómo es eso? Pues esa semilla no sé, ni en Estados Unidos hay, más aquí hay semilla, aquí en la barca. ¿Cómo se prepara un buen colinabo, una ensalada? Así como el pebrón, así. ¿Crudos? Se guisan también en comida, para comer. Muy bien, Don Toño, ¿no quiere mandarles un saludo a las tapatías que nos están viendo en la tele? Sí, cómo no, mucha salud, dice. Sí, así es. ¿Cómo se llega a comer aquí? ¿Cómo llega uno aquí? Pues bien, pasan, se lavan las manos con jabón y agua, y luego buscan el lugar donde les gusta sentarse, donde les gusta, ahí se sientan. Oiga, Don Toño, y ahora, ¿cómo sale uno de aquí? Pues a veces salen cuetes y a veces salen bien. No, sí. Por la carretera. No, don Toño, yo me refería, ¿por qué carretera llegaba uno aquí? Pues hay muchas, a la que le guste más. A Don Toño, oiga, ¿y su nombre completo cuál es, por favor? Barocio Delgado. ¿Barocio Delgado? Don Toño Barocio Delgado, muchísimas gracias por esa entrevista y ya veo que nos prepararon una cazuelita voladora y no la vamos a desperdiciar, Don Toño. Ven, Jesús, tráeles unas dos, tres cazuelas bien hechecitas, buenas, para que a veces tienes cacahuates para botana, sí. Para que sepa. Queridos amigos, Don Toño es todo un personaje muy afectivo. Los invitamos a que visiten el restaurante de mi tío Toño, ya es mi tío, el Arroyo de Comala. Por favor, visiten, pasen un rato, muchas gracias. Dice mi mamá, muchachos, ¿cómo sufrirán en estos viajes? Le digo, en efecto, mamá, la pasamos muy mal. Pues han de dispensar, señoras y señores,
pero de kiosco en kiosco suda mucho y tiene que refrescarse. Las cazuelitas voladoras de mi tío Antonio. No dejen de visitar la barca y desde luego el arroyo de Comala con don Antonio. En mi caballo retinto ya me voy por la ladera. En mi caballo retinto ya me voy por la ladera a buscar a mi rancho. David, para concluir, ¿cómo se llega a la barca? Bueno, si usted viene de Guadalajara, precisamente llega usted a lo que es el entronque de Atotonilco. O sea, aquí es una especie de rosa de los vientos, porque tanto puede llegar, por ejemplo, los amigos que vienen de México, se puede llegar vía Briseñas, por ese puente donde está el arroyo de Comala, el famoso arroyo de Comala, y pueden venir de Atotonilco, la gente que viene, por ejemplo, de Arandas, de estos lugares acá de los Altos, de San Juan de los Lagos, se llega por esa carretera Atotonilco, por la carretera Guadalajara, o sea, por el sur, lo que es el puente de Briseñas. Entonces, creo que hay muchos medios o muchas carreteras que ubican a la barca como un lugar muy bien comunicado. Pues David, muchísimas gracias por todo lo que nos has platicado sobre tu pueblo tan querido, que ya es una ciudad muy bella, por cierto, con una arquitectura que han logrado conservar en el jardín principal. Esos portales son maravillosos, de cantera morada, ¿cierto? De cantera morada, los de la lo que es la Moreña. Hay otro tipo de cantera que está frente a lo que es el Palacio Municipal, que pues también definitivamente siendo cantera, creo que esas diversas tonalidades que nos da, pues hacen enriquecer todavía más lo que es el labrado de todos estos adornos o de estos toques arquitectónicos que le dan muchísima vista a los edificios. El centro de la ciudad para mí es uno de los más hermosos De muchas poblaciones. Así es muy bello. Queridos amigos, vengan a la barca. ¿Qué trabajo les cuesta? Son 120 kilómetros, 109. 9 kilómetros de Guadalajara a la barca. La van a pasar muy bien. Es un lugar bellísimo y muy cercano. En mi caballo retinto ya me voy por la ladera. En mi caballo retinto ya me voy por la ladera a buscar a mi ranchero.